Así que te suplico que firmes esta carta. ¿Por qué tengo la sensación de que te traes algo entre manos? No tengo idea a qué te refieres. Pero si quieres que sigamos adelante con el trato que tenemos, quiero que firmes esta carta. No sé. No estoy muy seguro. Tú no estás haciendo bien tu trabajo como quedamos. A ver, ¿a qué te refieres, eh? Pues a que gracias a esto puede ser que se nos caiga todo el numerito. Ven, para que veas tus gracias. ¿Ves esos periódicos que están en el escritorio? Es parte de los que tuve que recoger en toda la ciudad para que no descubrieran la foto. Y por el momento parece que no pasó a mayores. Pero yo no puedo estar corriendo estos errores. Esto fue un error. Ya te dije, la situación se salió de control. ¿Sabes lo que me pudo haber costado tu error? Justamente por eso necesito tu firma. Digo, ¿cómo quieres que controle a la niña si tú no me das la autoridad? ¿Mm? No sé, Úrsula. No confío en ti. Pues no es opcional, Rogelio. ¿Qué? ¿Me vas a amenazar? ¡Firma! Ya no te hagas. A ti te importa un comino lo que le pase, con tal de que no la tengas cerca, ¿verdad? Solo contéstame una cosa para que me sienta tranquilo. ¿Por qué te interesa tanto María Belén? ¿Sigues trabajando, mi amor? Mira, son las letras más bonitas que he visto en mi vida. ¿Y el 9B? ¡Qué lindo está! Estoy trabajando mucho. ¿Por qué no quiero que me quite la beca? ¿Me tendría que ir? No, mi niña, no ande pensando en eso, ¿eh? Y es que aunque esté la señorita araña, no me cae nada bien. ¿Estás tú? Don Cuco. Bruno. Está Dura. Ana y Pablo. Y yo siento que somos como una familia. Don Cuco y tú son mis abuelitos. Ana y Pablo son como mis papitos. Bruno como mi hermano. Y Testa Dura como mi hermana caballa. Yo sé que es de mentis. Pero ahora ya tengo una familia. Tienes razón. Somos tu familia. ¿De mentis? Ajá. Las familias, mi amor, se hacen por lazos de amor. Y tú nos has unido a todos. Así que somos tu familia. Sí, qué papá. También escogí. Sí, muy bien. Changuito. Mira qué lindo está, pero mira tú. Tus números, qué bonitos están quedando. Si no me dices algo que me convenza, Úrsula, no te la doy. A ver, ¿cuál es ese interés? Ay, mira, no hagas novelas, Rogelio, ¿sí? Está bien. Te la voy a dar, pero espero que no estés tramando nada en contra mía. Porque no te convengo como enemigo. Lo único que me interesa de ti es que cuando cobres me des lo que me corresponde. Así está mejor. Y acuérdate, la que te está ayudando a ti soy yo. Son negocios, Úrsula. Si nos portamos bien, todos ganamos. ¿Ey, qué? ¿Ni adiós me dices? Eso confirma mis sospechas. Algo te traes. Adiós. Entonces, ¿aquí te piensas quedar? Seguro, para siempre. ¿Y tus papás? Ellos se van a poner muy tristes. Yo creo que tú eres lo más importante para ellos. Sí, pero si la familia de todos modos se va a partir en pedazos, pues yo me quedo a vivir en la isla de la desesperación. Total, aquí lo peor que te puede pasar es que te coma un tigre. ¿Prefieres eso? No, pues sí.
Claro que, por ejemplo, si un tigre te come, pues te comió ya, no hay solución. En cambio, con tu familia, tal vez las cosas puedan cambiar. Tu mamá y tu papá tal vez hablen y, pues, no sé, puede que lleguen a un acuerdo. Es más difícil convencer a un tigre, ¿no crees? Me anotaste un punto, viejo. Los tigres son gente muy difícil, he oído. Pues sí. Y así como tú me rescataste a mí de que me comieran, pues yo te podría rescatar a ti de esta isla, ¿no crees? ¿Tienes un barco a la mano? No te sirve un caballo. A menos que sea un caballo de mar. Y tendría que ser enorme. Del tamaño de un caballo de los normales. Pues ya está. Le ponemos aletas a Testador y se acabó. Contigo no se puede, Viernes. Pues, algún día tenía que ganarte, ¿no? Sí, algún día, Viernes. ¿Qué te parecieron los proyectos que se presentaron? Excelentes en general, ¿eh? Buena conferencia. Oye, gracias por acompañarme. Al contrario, gracias a ti por invitarme. ¿Te invité o te invitaste? Parte y parte. Dejémoslo en que tú me invitaste a mí. Eres un caballero y no quiero arruinar tu prestigio. Mm. Bueno, entonces así lo dejamos. ¿Tienes que regresar a la oficina? No, ya dejé todo arreglado. En ese caso, déjame invitarte una copa. Perdiste tu tiempo. Tenías que contestar antes de un segundo. Eso quiere decir que tienes que aceptar. Está bien, vamos. ¿Dónde andabas? ¿Qué fuiste a hacer? A ver, agáchese. ¿Para qué? ¿Qué va? A ver, cierra los ojos. Pero, ¿qué vas a hacer? Dijo que era viernes, ¿no? Pues sí, pero... ¿Qué? ¡Oye! ¿No sabe que viernes traía la piel negra? Pues no, pero... Ni modo, quería ser viernes. Oye, pero... No. ¿Para qué me prestes estas cosas, caramba? Eso está mejor. ¿Qué mejor? Ahora ni que nada. Tenemos mucho que hacer. Sí, que hacer. Construir una cabaña. Buscar leña para buscar a las fieras. Buscar caníbales. Vamos a tener que dividirnos, ¿eh? Usted busca las ramas y yo. A ver qué hago por allá. ¿Y Úrsula Trini? ¿Salió? Qué buena. Por favor, avísale que vine y que su encargo ya quedó listo. Sí, está bien. Voy por mis cosas y me voy. ¿Se te ofrece algo, Trini? Pues ya que me pregunta, sí. ¿Usted sabía que la señorita Arana iba a encerrar a María Belén el día de la boda? No, claro que no. ¿Cómo puede ayudarle a la señorita Úrsula a hacerle esas cosas a la pobre niña? Yo no tengo nada que ver en las decisiones de disciplina que impone Úrsula. Pues yo también sigo sus órdenes. Pero hay órdenes que yo no seguiría. Pues esa es tu opción. ¡Ya hay guerra, Orizón! ¡Bruno! ¡Chamaco! ¿Dónde andas? No, perdón, no te llamas Bruno. ¡Robinson! ¡Robinson! ¡Robinson Crusoe! ¿Dónde carambas te metiste? Pasa nomás por andarle haciendo al menso. ¡Chamaco! ¡Robinson! ¡Robinson Crusoe!
rancho. Estamos en el lago. Don Cuco, es viernes y vamos a ir a una cabaña. ¿Don Cuco es qué? Viernes, mi amigo Viernes. El caníbal. Pero necesitamos otros caníbales. Vente. Yo no quiero ser caníbal. Yo quiero ser una princesa. Pero en la isla de la desesperación hay ninguna princesa. Entonces yo no juego. Además, estoy practicando letras y números. Mira, ¿te gustan? Están bonitos. Estos otros parecen arañas. ¿Verdad que sí? Ándale, vámonos. Está padrísimo. Ya te salen muy bien los ochos, en serio. Ya no necesitas practicar. Vente, vamos. Claro que tengo que hacerlo. Porque ya me saqué una mala calificación. Híjole. Bueno, ni modo. Y don Cuco, digo Viernes. ¿También se metió al instituto? ¡Viernes! ¡Mejor me voy! Bueno, bye. Adiós, Rubén. ¿Apenas llegaste ahorita? Hace un ratito. Aquí están las notas y el cambio. ¿Y por qué te tardaste tanto? ¿A que no sabes a quién conocí? No, fíjate que todavía no logro dominar la telepatía. Pero pues si me dices, me ayudas. Conocí al señor que no te quiso vender su caballo. ¿Cómo que lo conociste? ¿En dónde? En la tienda donde me mandaste. Oye, eso es perfecto. Así me podrás ayudar a convencerlo de venderme a Simbro. ¿Y por qué esa cara? No, por nada. ¿Te gustó, verdad? No. Es agradable de trato, pero nada más. Aunque pienso que sí, te puedo ayudar. Pues excelente. A ver, sígueme contando. ¿Quién es este señor? El dinero, ¿verdad? Pues sí. Se ve que sí. ¿Y es joven? ¿Y ahora qué le pasó? No se burle. Eso le pasa a uno por ayudar. ¿A quién le estaba ayudando, eh? ¿A un pintor o qué? Ay, sí, muy chistosita, ¿no? Pero que no se lo hubieran hecho a usted. Se haga la chistosa. Vengo a buscar a Robinson. Que diga a Bruno. Ya me hice llorar de risa. ¿Pero de qué se ríe usted? Es que se limpió, que es que la cara. Muy bonito, chamaco. Me dejaste jugando solo. ¿Qué haces aquí? Vine por María Belén para que fuera otro caníbal. Pero no puede venir con nosotros. No, es que está estudiando. Es que la bruja me la reprobó. Bueno, Viernes, vámonos. Tenemos que hacer la cabaña antes de que sea más noche y salgan los tigres a buscar su comida. Y la comida somos nosotros. ¡Ningún Viernes, chamaco! ¡Vámonos! Que tú también tienes que hacer tarea. ¿Tarea? ¡No, Don Cuco! ¡No, no! ¡No, Don Cuco! 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 No, pues todavía no entiendo. ¿Para qué quieres esa carta? ¿Tú crees que Pablo y Ana se van a quedar muy tranquilos sabiendo que encerré a Belén? Pues no, seguro que no. Pues por eso. Teniendo esta carta ya no van a poder hacer nada para defender a la niña. Yo estoy autorizada por su tutor legal para hacer con ella lo que se me pegue la gana. No cabe duda que eres muy inteligente. Gracias, gracias. Pero ahora que ya se casó Pablo, pues... No me lo recuerdes eso, ¿eh? Jamás debió rechazarme. Si supiera que lo que más quiere está en mis manos y a mi disposición, lo habría pensado mucho mejor. Lo linda que se veía Ana. Es más, es la novia más bonita que he visto. Qué lástima que no fui. Me imagino que fue muy bonita. Sí. Aunque ya sabes que siempre hay un pelo en la sopa. Úrsula. ¿Por qué? Oye, ¿tú crees que fue capaz, claro, ya con sus copas encima, de recordarle a Pablo, en pleno brindis, lo de su hija?
Todo con tal de arruinarle la boda a mi hermana. ¿Y cuál hija? Ah, es una historia muy larga. Mira. Uh-huh. Pablo tuvo hace muchos años una hija con una periodista. Él se fue a hacer una especialidad al extranjero sin saber que ella estaba embarazada. Ah, ¿sí? Pero lo duro de este caso es que ella murió. Y él nunca supo dónde dejó a la niña. No sabes, él ha buscado como 4 años, se ha gastado un dineral en investigaciones, pero nada, no la encuentra. Pues qué difícil, ¿verdad? Entonces tiene una hija de 4 años. No, no, la niña de tener como 6. Ya sabes, en lo que él terminó la especialidad y regresó. Sí, yo creo que como 6. Oye, Claudia, ¿y cómo se llamaba la periodista? Alejandra. Ah. Oye, ¿te imaginas la mala onda de Úrsula? Yo no sé por qué odia a mi hermana, es increíble. Oye, cuando tomó el micrófono, todos nos quedamos fríos. Después de haber encerrado a tu sobrina, como te conté, todavía se atreve. Oye, Rogelio, le vas a poner un alto, ¿no? Sí, claro. Claro que le voy a poner un alto. Persiste, Estrellita, porque necesito mucha ayuda. ¡Me contestaron con una campanita! ¿Qué, estás sorda, niña? No. Espero que hayas practicado mucho tus letras y tus números para el examen. Sí, señorita, ya los estudié mucho mejor. ¿Quiere que se los enseñe? No, Belén. Ya no es necesario. De todas maneras, en ese examen estás reprobada. Ni modo. Pero ahora tendrás una nueva oportunidad. Les voy a hacer otro examen. Pero este no es escrito. Entonces, ¿cómo es? Me gusta la campanita. Está bueno. Puede que no te llegue a gustar tanto. Porque si esta campana llega a sonar cuando te esté preguntando el examen, es que estás automáticamente reprobada. Acuérdate, más vale que no suene. ¿Y hasta esa luna? Pues yo te amo más. Eso es imposible. Porque yo te amo de aquí a la luna y de regreso. Brindamos. Por nuestro amor. Salud. No, no, no puede ser. ¿Será? Eso sería divino. Divino. Vaya, vaya, vaya con la sorpresa. ¡Ay, hola! ¡Hola, hola! ¡Ey, hueles alcohol! Ay, me tomé nada más unas copitas, no te enojes. ¡Qué vergüenza! Una mujer con copas. No estoy tomada, ¿eh? Bueno, ¿con quién fuiste, Malena? Pues salí a ver a mi mamá y me encontré unos amigos. ¿Unos amigos? Mm. ¿Quiénes son? Los conoces. Pues más te vale que me digas de quién se trata. Ay, Rogelio, no te pongas así. ¿No me decías que me buscara algo para entretenerme? Sí, pero no otros hombres. No son otros hombres, mi amor. Son unos amigos. Además, si tú salieras más conmigo, yo no tendría que ver a nadie más. ¡Chispia! Mi amor, ¿te das cuenta? Dijiste como María Belén. ¡Chispia! ¿Cómo estará? Yo espero que bien.
Le dije a Úrsula que no se atreviera a hacerle algo. ¿Le dijiste? Sí. No me iba a quedar de brazos cruzados después de lo que le hizo, dejarla encerrada. ¿Hice mal? No. No, lo que me preocupa es que siempre se desquita con ella cada vez que le pasa algo. ¿Y tú crees que se atreva? No, mi amor, ni lo digas, que se me pone la piel chinita. Además, le dije a Trini que si pasaba algo nos llamara. No ha llamado. Aunque no estaría nada mal hacer una llamadita solo para estar seguros. Mi amor, a estas horas nadie me va a contestar en la oficina. Bueno, está bien. Pero mañana primera hora sí. Porque ahora... ahora nos tenemos. Me encanta saber que... que ahora hablamos en plural. Contigo necesito hablar. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué haces aquí? ¿Qué crees? Ya descubrí tu secreto. Ay, no me digas. ¿Y cuál es? Que el verdadero padre de María Belén es... Pablo Díaz Cortázar.